Se podría decir que come presas grandes. ¿Y el bicho Sí. y el pollo también? Bueno, el pollo Sí. sí que las trae. O sea, este las caza y se las come, y el pollo te las trae. A ¿Y qué ver, come el pollo? él caza y come si yo se lo digo, ¿no? A veces come por su cuenta, lo encuentra por el suelo, pero mayormente no. Ahora, menos mal, también le voy a decir, señorita, que si tiene hambre, come. A comer. Yo prefiero que coma todo lo que toque comer, que si no, Ta, se ta, 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 descongela. ta, ta, ta. Por Ah, cuando eso esté tiene. gordo no se pueda mover, entonces. No, no, escúchame, es recomendable que coma todo lo que pueda o lo que quiera comer, porque si no, nos come a nosotros. ¿Usted Y hacemos daño. escuchó el incidente? Dejémoslo ahí, ha habido varios incidentes con gatitos grandes. Ah, sí, hijo, sí. Sí, después de la fiesta nos enganchó a mí y a mi hermano por el camino y llegamos a Ahora, urgencias. pues ahora lo está ¿Por qué te entendiendo. crees que estoy yo aquí y no me acerco más al bicho ese? Estás flipando Niet, Kirrion es que mejor me acerco. que. Yo juraría que casa no está ahí. Déjalo, él se sitúa. Me fío yo de un bicho de esos ni sin querer. Niet, después de la fiesta, sinceramente le entiendo. Son bonitos, ¿eh? Eso no lo Sí. discuto, pero no me fío. Comprensible. Normal, normal. Lo raro sería que se fiase. Pero bueno. Pues está muy bien. Pues nosotros vamos a seguir un poquito el camino. Por cierto, ¿sabéis quién ha comprado un rancho que hay al final un camino en la nieve? El final del todo. ¿No? ¿Por qué? Que está como por encima de un pueblo, ese de ahí. Hay un pueblecito, bueno, una especie de rancho que hay tres casitas, pero se han comprado una. Y luego hay otra más para arriba a la derecha, al final del camino, que había otro rancho, pero no llegaba a comprarlo. Una Lo pena. tenía mirado, valía $1.200. Una pena, ciertamente. Ya encontraron otra casa, supongo, pero no sé. Ah, no, sí, yo tengo otra, lo que pasa que tampoco, Por ¿sabes? cierto, ¿qué le iba a preguntar, señor Balboa? Es por Cuéntame. si tuviese permiso para utilizar su zona de plantación, por si me surgiese algún Ah, sí, trabajo extra. planta. Planta, planta. Ah, gracias. ¿Tienen bomba y todo eso? Es que Sí, no. hay dos. Sí, hay un par de ellas. Vale, perfecto. Pues si me surge algún trabajo de esos, iré para allá. Por cierto, si saben de alguna casa grande y en buen estado, que no esté en ruinas como la mía, me gustaría saberlo. Si veo alguna, yo se lo comento. Perfecto. A ver, sé que habían varias, pero sí que es cierto que Valanta, zona últimamente. de Valantaina. Ay, la dislexia, no sé, izquierda, derecha, hay una que está cerca de un laguito. Pues eso está bastante bien. Está justo entrando en la zona azul. Creo que es a la izquierda. ¿Se refiere a la que está en un lago? Atail Pump. Sí, esa. No, pero. Ah, la del lago sí es la que yo creo es bastante bonita. Y tiene una zona de Pero muy pesca. pequeña, ¿verdad? ¿Para cuánta gente? Para saber. Bueno, para mí, para mi mujer y para mi hermano. Vale, entonces sí se va a quedar un poco pequeña. Esa era la pequeña. Pues si veo Claro, alguna casa así grandecita, aviso. es una casa para dos personas. Ah, ya sabes, hermano, te quedas tú con donde estás y yo me voy a esa de dos personas, que estoy muy grande. Sí. A ver, necesitamos una, ya te digo, dos habitaciones.
Pues se lo buscaré, se lo buscaré. Al final, literalmente, mi trabajo prácticamente es patearme todos los caminos hasta llegar a alguna mina interesante. Sí. Bueno, nosotros Y dejamos vamos a aquí. hacer marcha ya. Un placer. Sí, buena Igualmente. noche y no bueno. Igual Está. cuidado por ahí, anda. Venga, que vaya bien. Hasta Venga, hasta luego. luego. Hasta luego. Adiós. Salvados por la campana. Menos mal que compramos la casa. ¿Y sabe lo que tenemos que hacer ahora? ¿Es qué? Comprar el resto de casas. Sí. Me tengo que ser. Esta gente no nos conviene cerca. Ajá. Vale, pues. ¿Cuánto ¿Y hacia la dinero? nieve? Eso es lo que le iba a decir. Yo tengo 128.000 copos. De 1.000 y pico que tenía. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Pues a lo mejor se desenterró del tema de la minería. Quizá, bueno, dejémoslo en que me ha salido algún que otro negocio. Quizás no sea ningún proceso porque si vamos a poner una armería, la armería va a necesitar una casa. Y Lo se está sé. cobrando igualmente. Voy a estar cobrando y encima, ¿sabe lo mejor de todo? La piedra se hace hierro. Voy a sacar a Pesadilla. Me voy a tapar la cara para que no me reconozcan y voy a seguir cagando. Da, 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 da. Que quiero probarlo. Entonces, a la nieve, ¿cierto? La sigo. Vamos a ver fotos. Aunque realmente vamos a ir un poco para nada, porque si usted ha gastado todo el dinero y yo le he dado todo mi dinero. ¿Cuántos? Anda, eso sí. No, 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 no. Gracias.
ocurrió? ¿Quiénes eran? No lo sé y tampoco prefiero preguntar. Sí, no sé, por lo que sea, dos personas paradas en un cruce tan fácil de emboscar no son de mi agrado. Prometo que no fui yo, fue Ticina. El lobos. ¿Quieres? ¿Cómo que si quiero? Banda. Quiero subir detrás para probarlo. Tiene un trote. Claro. Ahora mira el mapa un momento. Perfecto. Perfecto. Ciertamente es bastante... No me esperaba estar tan a gusto aquí arriba, sinceramente. ¿Por? Se agarró algo fuerte de mí, ¿no? Sí, claro. No creo que vaya a ver si va a pasar. Niente. Solo... Da igual, de verdad.
Aunque ciertamente seguramente aprovecharé y haré un pequeño cambio a mi traje oficial. Porque dejémoslo en que las corbatas y las bandanas no se llevan demasiado bien. Por lo que sea. Da, pero en caso de necesitarlo, podría, ya sabe, taparme, aunque sea el rostro, por si acaso. Vamos a ver por cuánto sale la broma. ¿450? 650. Bueno, 1100. Tampoco es tanto. Se me están ocurriendo muchas cosas. Yo veo una silla aquí en medio y esta casa no necesita más. Roselyn, hay veces que me da miedo pensar igual que tú. ¿Verdad? Ah, mira, esta nos viene con la silla. Ah, bueno. Bueno, aquí eso no se puede dejar encerrado a la gente. ¿Qué le iba a decir? ¿Quiere volver o quiere quedarse un rato por las nieves? Pues la verdad es que acontece un poco... ¿De casa? Me tomaré eso como un sí. Es que se lo que ha cazado el otro. ¿Verdad?